El Sol es una estrella. Es una estrella más de las miles que pueblan el universo. Es una esfera de plasma, de material altamente ionizado. Como el plasma de nuestros televisores, solo que es mucho más caliente y mucho más denso. Y mucho más grande. El Sol es gigantesco. En el volumen de esa bola de plasma gigantesca caben unos 1,3 millones de planetas como la Tierra. El Sol es la estrella que se encuentra más próxima a nuestro planeta Tierra. Está a 150 millones de kilómetros. O dicho de otra forma, está a 8 minutos luz. En el núcleo, la parte más interna, encontramos temperaturas del orden de 15 millones de grados. El interior del Sol es lo suficientemente caliente como para que se produzcan reacciones nucleares que convierten hidrógeno en helio y además obtenemos energía. En cada segundo, el Sol emite al espacio una cantidad de energía que es superior a la que hemos consumido los humanos desde el inicio de la civilización. El Sol es una enana amarilla, las enanas son las estrellas más comunes que hay. Ni es muy grande, ni muy pequeño, ni es de las más brillantes, ni de las más oscuras. No está en una edad muy avanzada, no es muy joven y por tanto es una estrella que podríamos considerar normal. Pero para el ser humano es su estrella, la estrella que de hecho hace posible que estemos aquí. Es nuestra fuente de luz, de energía, de vida. Si no existiera el Sol, la Tierra sería un planeta frío y oscuro. Si las estrellas son los ladrillos que conforman nuestro universo, el Sol es la piedra roseta que puede ayudar a descifrarlo. Por eso también lo tenemos como un laboratorio de física básica. Todo lo que investigamos y aprendemos en el Sol tiene tarde o temprano implicaciones importantes en otros campos de la astrofísica. Igual que vivimos en un planeta activo, y esto es algo que tenemos asumido y tiene sus procesos geológicos y sus terremotos, también tenemos que asumir que convivimos con una estrella activa. Bueno, se dice que el Sol es una estrella activa por el simple hecho de que contiene campo magnético en su superficie, en su interior. El campo magnético solar interacciona con el plasma solar generando estructuras fascinantes. Gigantescas manchas solares del tamaño de 5 veces el planeta Tierra, gigantescas prominencias que se extienden en forma de arco miles de kilómetros por encima de la superficie del Sol. Hasta grandes fulguraciones que son gigantescas explosiones que tienen lugar sobre la superficie en las que se libera más energía que millones de bombas atómicas explotando simultáneamente. Además se liberan partículas muy energéticas que viajan a través del medio interplanetario y muchas veces ocurre que la Tierra simplemente se interpone en su camino. Hay que tener en cuenta que la actividad solar es algo que existe desde siempre, desde que el hombre pisa la Tierra han existido las tormentas solares. Y no es algo que suponga un riesgo para la salud. Por suerte tenemos dos pantallas de protección, nuestra atmósfera y nuestro campo magnético, la magnetosfera. Si no, los efectos posiblemente serían letales para nosotros. Pero por otra parte, sí que es cierto que nuestra sociedad cada vez depende más de la tecnología y es por ahí por donde somos vulnerables, ¿no? El viento solar, que son partículas cargadas eléctricamente, interactúan con todo lo que es, podemos llamar, nuestra ciberelectroesfera, todo lo que tiene que ver con el campo de las comunicaciones, de la alta tecnología, de la distribución de energía eléctrica. Un evento solar potente que nos pillara de lleno podría causar daños económicos por valor de billones de euros, billones con B, incluso llegar a desencadenar una auténtica crisis financiera, según algunos estudios. Es obvio que lo único que podemos hacer es observar la luz que nos llega. Toda la radiación que proviene del Sol, en cualquiera de sus formas, solo nos aporta información directa de la superficie y de la atmósfera. El interior es completamente opaco. Para estudiar el interior del Sol, tenemos que utilizar la técnica que se llama de la heliosismología. De la misma forma que la sismología terrestre nos permite ver cómo es el interior de la Tierra, también en el Sol estas ondas sísmicas nos permiten conocer su interior. El gran reto para el futuro de la sismología solar será poder deducir la información de campo magnético a partir de las ondas. Sería interesantísimo poder hacer eso y de hecho podemos hacerlo con lo que llamamos la experimentación numérica. De esa manera tenemos el Sol dentro de una caja en nuestro ordenador y podemos hacer experimentos con él. Los observatorios de las Islas Canarias acogen el conjunto de telescopios solares más importante del mundo.
No hay ningún otro observatorio en el mundo que tenga tantos telescopios solares y de tanta calidad como los que tenemos aquí. La astronomía solar no es diferente al resto de la astronomía en el sentido de que necesitamos telescopios cada vez más grandes. Es la apertura de un telescopio lo que determina la calidad, la resolución que podemos tener en nuestras imágenes. Europa en su conjunto, bajo la coordinación del IAC, estamos embarcados en un proyecto de un telescopio de 4 metros con el que poder estudiar el Sol con la precisión que consideramos que es necesaria. Un telescopio solar es una gran lupa que concentra gran cantidad de calor en un mínimo espacio. El gran reto del telescopio solar será minimizar ese calor en la estructura y en su entorno. El ST es el sueño de los físicos solares europeos. Aparte de su desarrollo alrededor de los telescopios de Tierra, el IAC ha estado muy involucrado desde el principio en las misiones espaciales. Observar el Sol desde el espacio es importante por varios motivos. Uno de ellos es que nos podemos deshacer de la atmósfera terrestre. Otro de los motivos es que hay rangos de longitudes de ondas que son inaccesibles desde la Tierra. En el IAC hemos sido pioneros en la participación en satélites espaciales como SOHO. Fue la primera vez que la astrofísica española colocaba en misiones espaciales instrumentación científica. Ahora estamos involucrados en otro de los instrumentos para la misión Solar Orbiter de la ESA. Con Solar Orbiter vamos a poder medir los campos magnéticos en los polos solares y ello supone un reto tecnológico sorprendente. Nos queda mucho por saber todavía del Sol. No sabemos cosas tan básicas de por qué el Sol tiene campo magnético. No sabemos por qué el ciclo solar tiene 11 años. No sabemos por qué es tan caliente la atmósfera solar externa, la corona. Sabemos cuando hay escenarios en los que se puede producir una tormenta solar, pero no somos capaces de predecir cuándo y cómo se va a producir esa tormenta solar. De hecho, es un área en el que hay incluso también grandes intereses financieros creados, ¿no? Desde las grandes aseguradoras hasta intereses como, por ejemplo, militares, ¿no? El Sol no solo nos da luz y calor, sino que también nos proporciona el modelo para la energía del futuro. El Sol produce su energía transformando el hidrógeno, el elemento más abundante del universo, en helio. Si logramos reproducir este proceso en nuestro laboratorio, habremos resuelto este problema para siempre. Tendríamos una fuente de energía limpia, segura, accesible a todo el mundo y virtualmente ilimitada. Es un hecho claro que el Sol va a tener un final. Tiene en estos momentos unos 4.600 millones de años. Y le queda todavía suficiente combustible para existir unos 5.000 millones de años más. Antes de que el Sol se apague, van a pasar cosas muy interesantes. El núcleo del Sol se contraerá, las capas más externas se expandirán y posiblemente la Tierra quedará destruida o al menos quedará muy afectada por esta expansión del Sol. La vida, bajo ninguna forma conocida, será ya posible en esta Tierra nuestra. ¿Qué le pasará a una especie inteligente como nosotros? Pues depende de lo inteligente que sea. ¿Quién sabe si la humanidad, dentro de pocos cientos, miles de años, estará viviendo en otros planetas? Tiene que haber estos mundos, porque hay muchísimos soles, muchísimos sistemas planetarios que estamos descubriendo ahora. Tenemos que llegar a estos mundos sí o sí. La Tierra ha sido la cuna de la humanidad, pero nadie permanece para siempre en la cuna.